El poder de la gratitud, basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Continuamos con la lección 197. En el párrafo 2, en las oraciones 2 y 3, se nos dice: niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. Considérate cautivo y los barrotes se vuelven tu hogar. Si creo que soy un prisionero y mi mente no tiene poder, entonces mi hogar es el cuerpo. De hecho, se convierte en una prisión. El curso dice que el cuerpo es un límite al amor. Se hizo para limitar lo ilimitado. En otras palabras, el ego tomó el amor y lo guardó en una prisión. El cuerpo es la barrera y nuestra mente elige identificarse con el ego, el encargado de la cárcel. Todo depende de la premisa de que estamos atados. Nos colocamos allí, pero la realidad es que no estamos encarcelados ni encadenados a esa silla de la izquierda en la que se sienta el ego, excepto por nuestra creencia de que no tenemos poder. Pero una vez que recordamos que tenemos poder, simplemente nos levantamos y regresamos a la silla del medio, donde está el tomador de decisiones, para elegir de nuevo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es así de simple. Y en oración 4 se nos dice: y no abandonarás la prisión ni reivindicarás tu fortaleza mientras creas que la culpabilidad y la salvación son la misma cosa, y no percibas que la libertad y la salvación son una. Con la fortaleza a tu lado, para que la busques y la reivindiques, y para que sean halladas y reconocidas plenamente. Tenemos que poder distinguir la diferencia entre el plan de salvación del ego y el del Espíritu Santo. El plan del ego es la salvación del amor de Dios. Y lo que nos mantiene alejados del amor de Dios es la culpa, y nunca cuestionamos la premisa básica de que es verdad. La forma en que nos mantenemos a salvo del amor de Dios y de sus garras es manteniéndonos culpables. Luego, evitamos experimentar el dolor de nuestra culpa. Y ahora que lo hemos hecho real, negándolo nosotros mismos, lo proyectamos sobre los demás. Ese es el plan del ego. La culpa nos salva del amor y el ataque nos salva de la culpa. Entonces, la defensa nos salva del contraataque. Es un sistema brillante, un poco estúpido, pero brillante. Es estúpido porque no logra lo que el ego nos dice que hará, pero es brillante en términos de la verdadera meta del ego, que es mantenernos en la cárcel, mantenernos culpables y temerosos, y sobre todo, mantenernos alejados del amor de Dios. Lo que necesitamos entonces es un sistema de pensamiento que corrija nuestro sistema de pensamiento. Nuestro sistema de pensamiento nos dice que la culpa y la salvación son lo mismo, por lo que necesitamos otro sistema de pensamiento, que es el que el curso nos está dando, que nos dice que la culpa y la salvación no son lo mismo. La salvación y la libertad son lo mismo. La salvación y la falta de culpa son lo mismo. La salvación y la gratitud son lo mismo, pero no la salvación y la culpa. Esto significa aprender a desidentificarse o alejarse del sistema de pensamiento del ego e identificarse con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. En el párrafo 3, en las oraciones 1 y 2, dice: el mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es sólo el reflejo de la tuya propia. Cuando pueda liberarte al no reforzar tu sistema de pensamiento del ego, lo que hago cuando te perdono entonces es que me sentiré agradecido. Esta sería una expresión
legítima de gratitud. Si estamos teniendo una pelea y yo estoy atrapado en mi ego y tú en el tuyo, y de repente cambio de opinión, entonces la batalla termina. Si puedo reconocer que todo esto es tonto, ya no quiero estar en ese campo de batalla. No estaremos en un campo de batalla en absoluto. Entonces la batalla habrá terminado. Porque se necesitan dos para tener una pelea. Cuando termina la batalla, te estoy dando un mensaje, recordándote que puedes tomar la misma decisión que tomé yo. Ahora vamos a leer un pasaje del capítulo 18, la sección 5, el sueño feliz, en los párrafos 6 y 7. En estos dos párrafos, Jesús nos está dando una salida al problema de estar atrapado en una relación donde hay mucho miedo y a raíz de esto mucha culpa, ataque y contraataque. Además del tema de la gratitud, estos pasajes expresan el hecho de que tú y yo somos diferentes y que debemos ser iguales. Si soy culpable, entonces te estoy haciendo culpable. Si tengo miedo, te veré como temeroso. Pero intentaré negar que ese es el caso. El ego me dice que somos diferentes y por lo tanto es posible que tú seas culpable y yo inocente. El hecho del asunto es que si soy culpable y proyecto mi culpa sobre ti, ambos somos culpables en mi mente. De la misma manera, si puedo perdonarte, ambos somos perdonados. Es imposible que pueda tener un sentimiento sin creer que tú tienes el mismo sentimiento. En el párrafo 6, en la primera oración, dice: cuando sientas que la santidad de tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato y a pesar del temor que puedas sentir, ofrécele al Espíritu Santo tu consentimiento para que Él cambie ese instante por el instante santo que preferirías tener. Una idea importante expresada en este pasaje es que se necesitan dos personas para tener una pelea, pero solo se necesita una persona para sanar. Por lo tanto, si estoy en una relación contigo y las cosas realmente se nos van de las manos y los dos estamos enojados, deprimidos, temerosos, ansiosos, solo tengo que darme cuenta de lo que está sucediendo. No tengo que darme cuenta por ti, solo tengo que darme cuenta por mí, de que me he vuelto a atrapar en el campo de batalla. Y creo que esta relación es un campo de batalla. En un pasaje posterior, donde Jesús describe algo de este tipo de locura, dice que esto no es un ejército, sino que es un manicomio. Es en el capítulo 21, en la sección 8, párrafo 3, oración 13. Lo que sucede con nosotros no es la realidad, no tiene sentido. Y no es realmente una batalla. Todo esto es una locura porque creo que tú eres mi problema y tú crees que yo soy tu problema. Simplemente luchamos y tratamos de robarnos unos a otros lo que creemos que nos salvará. Y por supuesto, lo que sucede es que ambos permanecemos condenados, encarcelados. En el momento en que sucede, puedo llegar a mi sano juicio y darme cuenta de que esto no es lo que quiero. Entonces le ofrezco al Espíritu Santo mi poca disposición. Esto significa un poco de voluntad para dar un paso atrás y mirar lo que está pasando. No tengo que cambiarlo, no tengo que intentar cambiarte. No trato de cambiar mis pensamientos o mis reacciones, solo miro lo que está pasando. Y si estoy mirando, no es mi ego lo que está mirando conmigo. Si realmente estoy viendo lo que está pasando y soy sincero al respecto, ya me he elevado por encima del campo de batalla para mirar hacia atrás. Cuando me elevo por encima del campo de batalla, solo puede ser el Espíritu Santo o Jesús quien está mirando conmigo, porque el ego no está por encima del campo de batalla.
Obviamente, el ego es el campo de batalla. En ese momento en el que me detengo y ofrezco al Espíritu Santo mi disposición en lugar de mi temor, ya he cambiado mi temor por su amor, mi ataque contra ti por su perdón. Lo que estoy haciendo entonces es decir que tengo una opción en este asunto. No necesariamente puedo cambiar lo que estás haciendo o no haciendo, pero ciertamente puedo cambiar la forma en que te veo y lo que está sucediendo. Cuando hago eso, lo que realmente estoy haciendo es levantarme de la silla del ego y volver a la silla del medio, la del tomador de decisiones, que es la parte de mi mente que puede elegir. Eso es todo lo que es necesario. Eso es todo lo que el curso dice. En oración 2 del párrafo 6 dice: Él jamás dejará de complacer tu ruego. La razón por la que Él no falla en esto es que ya está hecho. El Espíritu Santo no hace nada. Él simplemente es esta presencia de amor que automáticamente elimina la oscuridad del ego en el momento en que la oscuridad es traída a ella. En el momento en que le traigo la inversión que tengo en mi lucha y le digo, mira lo que estoy haciendo, le debo tener miedo a tu amor. La oscuridad se disipa automáticamente, debido a que llevé el miedo a su amor y la oscuridad a su luz debe desaparecer. Ese es el significado de esta declaración, que Él no fallará en esto. Si no me siento mejor, no es porque Él haya fallado, es porque todavía estoy aferrado al miedo, a la ira, a la queja y al juicio. Todo lo que hago es traerle eso a Él y decirle, oh, todavía estoy aferrada. No me sorprende que todavía me sienta como desgraciada, deprimida, enojada o enferma, porque no quiero dejarlo pasar. Todo esto es lo que te traigo.